Bueno, Fernando, ya en el cierre de la campaña, previo a lo que van a ser las elecciones el próximo domingo. Sí, la verdad que ya estamos en el cierre, que ha sido una campaña larga, porque empezamos hace varios meses, visitamos 800 casas dos veces. Realmente en este cierre lo que queremos es agradecer el impresionante apoyo que hemos tenido de la gente, el cariño recibido, la energía, la fuerza de un pueblo que quiere salir adelante. San Roque avanza, no se detiene, y realmente te digo, lo que hemos sentido, lo que hemos vivido en la calle es impagable. Recordemos que es la primera vez que te involucras en la política, ¿no? Sí, correcto, es la primera vez siempre he participado, bueno, como todos, digamos, desde afuera, acompañando como un ciudadano común. Y hoy decidimos que es desde adentro donde hay que hacer las cosas, porque realmente necesita cambios profundos San Roque. Y después de 20 años de abandono, teníamos que involucrarnos. Era nuestra obligación como vecinos asumir este compromiso, esta responsabilidad, que realmente lo que falta es gestión. ¿No es cierto? Salir de todo este barro que a veces nos quieren meter en la política y entender que hay gente muy buena acá, que no somos todos iguales y que realmente podemos cambiar las cosas si nos comprometemos, si lo hacemos con cariño, con amor, con esfuerzo y con sacrificio, porque la verdad que no creemos que es de un día para el otro, pero creemos que hay que empezar un día y ese día es hoy. ¿Qué respuestas has tenido de los vecinos cuando tocabas sus puertas? Bueno, la respuesta de los vecinos realmente ha quedado claro. Que ellos ya no quieren vivir en un San Roque abandonado, donde tenemos 8 kilómetros de costa, y la verdad que tenemos más costa, como le decía, que Esteban, pero no tenemos un bar donde parar, no tenemos un lugar donde tomar un café, no hay una panadería, o sea, desde lo más sencillo, digamos. San Roque tiene pocos recursos, no tiene fuentes de trabajo, entonces me parece que ya ha tomado una decisión el pueblo. Nosotros estamos representando en este caso al pueblo. Y cuando me preguntan de candidatos, le digo, vos sabés que yo tengo un candidato. Me dice, ¿cómo vos tenés un candidato? Vos sos el candidato. No, no, mi candidato es el vecino, que es el verdadero candidato de este espacio. Yo simplemente tengo un lugar en este momento circunstancial, pero el verdadero candidato es el vecino y es el que siempre tiene que ser el candidato. Tener en este caso acompañando a Fernando aquí en San Roque. Sí, la verdad, felicitar a Fernando, a todo el grupo de trabajo. Creo que claramente él ha hecho una síntesis de lo que pasa acá en el pueblo. Ustedes, como vecinos de Carlos Paz, saben permanentemente que no ha faltado esa relación de trabajo conjunta entre Carlos Paz y San Roque, y San Roque y Carlos Paz, y eso se ha debido porque que ha estado como fuera de una situación lineal de trabajo, tanto departamental como regional. Y bueno, creo que el FER ha mirado con inteligencia, con responsabilidad. Está ya visualizando un San Roque organizando las fuerzas intermedias, el vecinalismo, las instituciones del deporte, o sea, lo que fortalece al futuro gobierno de Fernando, si el domingo los acompañan los vecinos, es el marco institucional. Recién dijo claramente que es lo que instalamos en Carlos Paz, que nosotros estamos de paso, que entendemos que tiene que haber un mecanismo de trabajo permanente que esté instalado en la sociedad, y eso apunta, ¿no? Con nuestros valores de construcción colectiva, de pluralidad, de honestidad, de respeto a la ley, de organizar, de planificar en forma sustentable. Bueno, todo esto que venimos trabajando con Fernando y que seguramente en el corto plazo de su mandato va a haber un cambio fundamental en la política estratégica que tiene San Roque.